Yabono. Continuación del capítulo 6. Etewa no había insistido. Su hijo crecía fuerte y sano. Pronto, decía el padre, Sisiwe se daría cuenta de que no estaba bien que un hombre se dejara ver sin su cinturón. Al igual que la mayoría de los niños, Sisiwe llevaba un trozo de raíz fragante atado al cuello como talismán contra la enfermedad, y en cuanto se borraban los dibujos de su cuerpo, le pintaban de nuevo con onoto. Sonriendo, olvidando su enojo, Sisiwe se cogió de mi mano y con un solo y ágil movimiento trepó sobre mí como si yo fuera un árbol. Puso las piernas en torno a mi cintura, se dejó caer hacia atrás y alargando sus brazos al cielo, gritó: ¡Mira qué azul es! Igual que el color de tus ojos. Desde el centro del claro, el cielo parecía inmenso. No había árboles, lianas u hojas que estorbaran su esplendor. La densa vegetación surgía del Yabono, más allá de las empalizadas de troncos que protegían el poblado. Los árboles parecían tomarse su tiempo, como si supieran que solo los mantenían a raya provisionalmente. Tirándome del brazo, los niños me hicieron caer al suelo junto con Sisiwe. Al principio, no había podido asociarlos a ningún progenitor en particular, porque entraban y salían de las cabañas, comiendo y durmiendo donde les convenía. Solo sabía a quién pertenecían los bebés, porque colgaban continuamente en torno al cuerpo de su madre. Fuera de día o de noche, los pequeños nunca parecían perturbados, hiciera lo que hiciera la madre. Me preguntaba lo que haría sin milagros. Diariamente dedicaba unas horas a enseñarme la lengua, costumbres y creencias de su gente, que yo registraba con el mayor cuidado en mis cuadernos de notas. Aprender quién era quién entre los iticoteris resultó una tarea muy confusa. Nunca se llamaban unos a otros por su nombre, excepto para insultarse. Ritimi y Etewa eran conocidos como el padre y la madre de Sisiwe y Texoma. Estaba permitido usar los nombres de los niños, pero en cuanto llegaban a la pubertad, todo el mundo dejaba de hacerlo. Las cosas se complicaban más aún porque los hombres y mujeres de cierto linaje se llamaban unos a otros hermanos y hermanas. Los hombres y mujeres de otro linaje eran para los primeros cuñados y cuñadas. Un hombre que se casaba con una mujer de un linaje accesible llamaba esposas a todas las mujeres de ese linaje, pero no tenía relación sexual con ellas. Milagros señalaba a menudo que yo no era la única que tenía que adaptarse. Los iticoteris quedaban igualmente perplejos ante mi extraño comportamiento. Para ellos, yo no era mujer, ni hombre, niña o niño, y por tanto no sabían qué pensar de mí ni en qué sitio ponerme.
La vieja Ayama salió de su cabaña. Con su voz aguda, les ordenó a los niños que me dejaran en paz. «Todavía tiene el estómago vacío», dijo. Poniendo su brazo en torno a mi cintura, me condujo junto al fuego que ardía en su cabaña. Me senté frente a Ayama, con cuidado de no pisar ni golpear los cazos de cocina de aluminio y esmalte adquiridos en intercambio con otros poblados, los caparazones de tortuga, las calabazas y las cestas que se desparramaban por el suelo. Extendí totalmente las piernas, como lo hacían las mujeres y Ticoteris, y rascando la cabeza de su perico, esperé la comida. «¡Come!», dijo, tendiéndome un plato horneado sobre una calabaza rota. Atentamente, la anciana me observó mientras masticaba con la boca abierta, haciendo chasquear repetidamente los labios. Sonrió, contenta de que apreciara plenamente el suave y dulce fruto. Milagros me había presentado a Ayama como la hermana de Angélica. Cada vez que la miraba, intentaba encontrar algún parecido con la frágil anciana que había perdido en la selva. Ayama medía aproximadamente 1,60 m de estatura, alta para un iticoteri. No solo era físicamente distinta de Angélica, sino que no tenía la ligereza de espíritu de su hermana. Había una dureza en la voz y en los gestos de Ayama que a menudo me hacía sentir incómoda. Y sus párpados pesados y entrecerrados daban a su rostro una expresión peculiarmente siniestra. «Te quedarás aquí conmigo hasta que Milagros regrese», dijo la anciana, sirviéndome otro plátano asado. Me llené la boca con el fruto caliente para no tener que responder. Milagros me había presentado a su cuñado, Arasúe, cabecilla de los iticoteris, así como a los demás miembros del poblado. Sin embargo, Ritimi, al colgar mi hamaca en la cabaña que compartía con Etegua y sus dos niños, había hecho saber que yo le pertenecía. «La muchacha blanca duerme aquí», le había dicho ella a Milagros, explicándole que los pequeños Texoma y Sisigüe colgarían sus hamacas junto al fuego de Tutemi en la cabaña adyacente. Nadie se había interferido en el plan de Ritimi. Silenciosamente, con una sonrisa de amable burla en la cara, Etegua había contemplado a Ritimi mientras corría de su cabaña a la de Tutemi, acomodando las hamacas en el acostumbrado triángulo en torno al hogar. En un pequeño trastero situado entre los palos que sostenían la vivienda por detrás, colocó mi mochila. Entre cajas de corteza, una variedad de cestos, un hacha, cuencos con onoto y raíces. La seguridad de Ritimi provenía no solo del hecho de que era la hija mayor del jefe Arasúe y de su primera mujer, ya muerta, hija de la anciana Ayama, y la esposa primera y favorita de Etegua, sino también de que sabía que, a pesar de su genio pronto, todos en el Shabono la respetaban y le tenían simpatía.
¡No más!, le supliqué a Ayama, al ver que sacaba otro plátano del fuego. ¡Mi estómago está lleno! Levantándome la camiseta, saqué el vientre para que viera cuán lleno parecía. «Tienes que engordar alrededor de los huesos», dijo la anciana, aplastando el plátano con los dedos. «Tus pechos son pequeños, como los de una niña». Riendo, me levantó aún más la camiseta. «Ningún hombre te querrá nunca. Tendrá miedo de hacerse daño con los huesos». Abriendo los ojos con exagerado horror, fingí devorar la pasta. «Seguro que engordaré y me pondré hermosa con tu comida», dije con la boca llena. Todavía mojada tras su baño en el río, Ritimi entró en la cabaña peinándose el pelo con una vaina llena de espinas. Sentada a mi lado, me echó los brazos al cuello y plantó resonantes besos en mi cara. Tuve que contenerme para no reír. Los besos de los Ticoteris me hacían cosquillas. Besaban de otra manera. Cada vez que ponían su boca contra mi mejilla y mi cuello, hacían vibrar los labios mientras expelían el aire ruidosamente. «No vas a trasladar la hamaca de la muchacha blanca aquí», dijo Ritimi, mirando a su abuela. La seguridad de su tono no coincidía con la suavidad inquisitiva de sus ojos oscuros. Para no ser causa de una discusión, dejé claro que no me importaba demasiado dónde colgar a mi hamaca. Dado que no había muros entre las cabañas, vivíamos prácticamente juntos. La cabaña de Ayama estaba a la izquierda de la de Tutemi, y a su derecha se hallaba la de Arasuwe, el cabecilla, que la compartía con la mayor de sus esposas y tres de sus hijos más pequeños. Sus otras dos esposas y sus hijos respectivos ocupaban las cabañas adyacentes. Ritimi fijó en sus ojos con expresión de súplica. «Milagros me pidió que te cuidara», dijo pasándome la espinosa vaina por el pelo, suavemente, para no arañar el cuero cabelludo. Tras lo que pareció un interminable silencio, Ayama dijo finalmente: «Puedes dejar tu hamaca donde está, pero comerás aquí conmigo». Era un buen arreglo, pensé. Etewa ya tenía cuatro bocas que alimentar. A Ayama, por su parte, la cuidaba bien su hijo menor. A juzgar por la cantidad de cráneos de animales y plátanos que colgaban del techo de palma, su hijo era un buen cazador y cultivador. Además de los plátanos asados que comíamos por la mañana, solo había otra comida, avanzada la tarde, cuando las familias se reunían. La gente comía durante el día lo que había a mano, fruta y nueces, o exquisiteces como hormigas y gusanos asados. Ritimi también parecía complacida con el arreglo alimentario. Sonriendo, fue hasta nuestra cabaña, tiró de la cesta que me había dado y que colgaba sobre mi hamaca, y sacó mi cuaderno y mi lápiz. «Ahora vamos a trabajar», dijo en tono de mando. En los días siguientes,
Ritimi me dio lecciones sobre su gente. ¿Cómo milagros había hecho durante los últimos 6 meses? Había reservado unas cuantas horas diarias para lo que yo consideraba mi instrucción. Al principio tuve muchas dificultades para aprender su lengua. No solo la encontraba terriblemente nasal, sino que me resultaba extremadamente difícil entender cuando me hablaban con bolas de tabaco en la boca. Traté de inventar alguna forma de gramática comparativa, pero abandoné la empresa cuando me di cuenta de que no solo carecía del adiestramiento lingüístico necesario, sino que cuanto más intentaba racionalizar mi aprendizaje de la lengua, menos podía hablar. Mis mejores maestros fueron los niños. Aunque me señalaban las cosas y disfrutaban mucho haciéndome repetir palabras, no hacían ningún esfuerzo consciente para explicarme nada. Con ellos podía balbucear a placer, sin ninguna vergüenza de mis errores. Tras la partida de Milagros, y aunque no comprendía aún muchas cosas, me quedé asombrada de lo bien que lograba comunicarme con los demás, interpretando correctamente la inflexión de sus voces, la expresión de las caras y los elocuentes movimientos de sus manos y cuernos. Durante las horas de instrucción, Ritimi me llevaba a visitar a las mujeres de las distintas cabañas y se me permitía hacer todas las preguntas que quisiera. Estimuladas por mi curiosidad, las mujeres hablaban libremente, como si se tratara de un juego. Con paciencia, me explicaban una y otra vez lo que no entendía. Agradecí que Milagros hubiera sentado el precedente. No solo se consideraba la curiosidad una falta de educación, sino que contravenía su deseo de no ser interrogados. Pero Milagros había consentido indulgentemente mis tendencias excéntricas, diciendo que cuanto más supiera de la lengua y costumbres de los iticoteris, antes me sentiría como en mi casa. Pronto se hizo evidente que no necesitaba formular demasiadas preguntas directas. A menudo, la observación más casual por mi parte obtenía por respuesta un flujo de información que yo no habría soñado provocar. Cada día, antes de la caída de la noche, ayudada por Ritimi y Tutemi, repasaba los datos recogidos durante la jornada y trataba de ordenarlos según algún tipo de esquema clasificatorio, como la estructura social, los valores culturales, las técnicas de subsistencia y otras categorías universales del comportamiento social humano. Sin embargo, para mi gran decepción, quedaba un tema que Milagros aún no había tocado: el chamanismo. Presencié desde mi hamaca 2 sesiones de curación, de las que hice detalladas descripciones escritas. Arasuwe es un gran shapori, me dijo Milagros mientras yo contemplaba mi primer ritual curativo. ¿Invoca la ayuda de los espíritus con sus cantos?, pregunté, mientras el cuñado de Milagros masajeaba, chupaba y frotaba el cuerno postrado de un niño. Milagros me dirigió una mirada furiosa. Hay cosas de las que no se habla. Se levantó abruptamente
Y antes de salir de la cabaña agregó: no preguntes sobre estas cosas. Si lo haces, tendrás serios problemas. Esta respuesta no me sorprendió, pero no estaba preparada para tan declarado enojo. Me pregunté si su negativa a hablar del tema se debía a que yo era una mujer, o más bien a que el chamanismo era un asunto tabú. No me atreví a averiguarlo entonces. Ser una mujer blanca y sola constituía una situación suficientemente precaria. Me di cuenta de que en la mayoría de las sociedades los conocimientos relativos a las prácticas chamanistas y curativas nunca se revelaban más que a los iniciados. Durante la ausencia de Milagros, no mencioné la palabra chamanismo ni una sola vez, pero me pasé horas pensando cuál sería la mejor forma de averiguar algo acerca del tema sin despertar enojo o sospechas. En mis notas sobre las dos sesiones, quedaba claro que los iticoteris creían que el cuerno del Shapori sufría una transformación bajo la influencia de un alucinógeno que se aspiraba por la nariz y se llamaba epena. Es decir, que el chamán actuaba sobre el supuesto de que su cuerpo humano se transformaba en un cuerpo sobrenatural. Así entraba en contacto con los espíritus de la selva. Obviamente, la aproximación adecuada consistiría en llegar a comprender el chamanismo a través del cuerno, no como un objeto determinado por leyes psicoquímicas, fuerzas holísticas de la naturaleza, el medio o la psique misma, sino a través de una comprensión del cuerpo como experiencia vívida, el cuerpo como unidad expresiva conocida mediante su actuación y desempeño. La mayoría de los estudios sobre el chamanismo, incluido el mío, se centraban en los aspectos psicoterapéuticos y sociales de la curación. Pensé que mi enfoque no solo ofrecería una nueva explicación, sino que me proporcionaría una forma de investigar sobre la curación sin hacerme sospechosa. Las preguntas acerca del cuerpo no tienen que asociarse necesariamente con el chamanismo. No dudaba de que, poco a poco, recogería los datos necesarios sin que los iticoteris se dieran cuenta de lo que realmente perseguía. Silencié prontamente cualquier inquietud de conciencia ante la deshonestidad de mi tarea, repitiéndome que mi trabajo era importante para la comprensión de las prácticas curativas no occidentales. Las costumbres extrañas relacionadas con el chamanismo, a veces incomprensibles, se volverían inteligibles a la luz de un ámbito interpretativo diferente, y así avanzaría el conocimiento antropológico en general. Hace 2 días que no trabajas, me dijo Ritimi una tarde. No has preguntado por las canciones y las danzas de anoche. ¿No sabes que son importantes? Si no cantamos y bailamos, los cazadores volverán sin carne para la fiesta.
con el ceño fruncido, me tiró el cuaderno en el regazo. Ni siquiera has pintado en tu libro. Estoy descansando por unos días, dije, sujetando el cuaderno contra mi pecho como si fuera la más preciada de mis pertenencias. No tenía intención de revelarle que cada una de las preciosas páginas tenía que contener exclusivamente datos sobre el chamanismo. Ritimi tomó mis manos en las suyas, las examinó intensamente y luego, con una expresión muy seria, comentó: tienen aspecto de cansadas. Necesitan descansar. Nos echamos a reír. Ritimi siempre se había asombrado de que yo considerara que decorar mi libro era trabajar. Para ella, trabajo significaba arrancar malas hierbas de los plantíos, recoger leña y reparar el techo del shabono. Me gustaron mucho las danzas y las canciones, dije. Reconocí tu voz. Era muy hermosa. Ritimi resplandecía. Cantó muy bien. Había un candor y una seguridad encantadores en su afirmación. No estaba vanagloriándose, sino señalando un hecho. Estoy segura de que los cazadores volverán con muchas presas para dar de comer a los invitados a la fiesta. Asentí. Luego busqué una ramita y empecé a esbozar una figura humana en la tierra blanda. Este es el cuerpo de un blanco, dije, dibujando los principales órganos y huesos. ¿Qué aspecto tiene el cuerpo de un iticoterí? Debes estar muy cansada si haces una pregunta tan estúpida, dijo Ritimi, mirándome como si fuera una deficiente mental. Se levantó y empezó a bailar, cantando con una voz fuerte y melodiosa. Esta es mi cabeza, este es mi brazo, este es mi seno, este es mi estómago, este es mi... Enseguida, atraídos por las cabriolas de Ritimi, un grupo de hombres y mujeres se congregó en torno a nosotras. Chillando y riendo, hacían observaciones obscenas sobre los cuerpos de cada uno. Algunos de los muchachos adolescentes reían tan fuerte que rodaban por el suelo, sujetándose el pene. ¿Puede alguno dibujar un cuerpo como yo dibujé el mío?, pregunté. Varios de ellos respondieron al reto, tomando un trozo de madera, una rama o un arco roto, empezaron a dibujar en la tierra. Sus dibujos eran muy distintos unos de otros, no solo por las obvias diferencias sexuales que ellos acentuaban, sino porque todos los cuerpos de los hombres estaban representados con diminutas figuras dentro del pecho. Apenas pude ocultar mi contento. Pensé que aquellos debían de ser los espíritus que había oído a Arasuwe convocar con su canto durante la sesión de curación.